Hello. Hi, teacher. Hi, good evening. How are you doing? I'm fine. And you? Pretty good. A little sad, but happy for you. Yeah, it's kind of. Uno se acostumbra a la gente, si por más que uno diga no, pero no, sí, siempre. Pero bueno, me siento feliz porque ya pues ya terminaron prácticamente y pues se vio la mejoría, ¿verdad? Dice que van a seguir y pues Ojalá la dejen con nosotros, teacher. sí, ahí voy a estar Más que ya pendiente. perdimos un poco la pena. No, sí, eso sí, ya pues ya sabe uno cómo es cada quien, cómo trabajamos, en qué hay que mejorar, pero... Pero bueno, estoy segura que igual, y si no, van a estar con un buen maestro. Y no crean, a veces me meto a ver los videos. Sí, yo digo, ay, qué chivo están con fulano, y ahí lo veo. Uno se queda ahí con ese sentimiento. Pero bueno. Bueno, Hola, ¿y qué tal les ha ido? Es viernes. excelente, gracias a Dios. Qué bueno, que me Un poco alegro. aburrido. Sí, Ya ¿verdad? viernes. Sí, pero bueno, hay que desestresarse, hay que buscar la manera, ¿verdad? De ya botar el estrés de la semana, ¿verdad? Y aprender algo nuevo cada día, ¿verdad? Una manera de salir de esto, del estrés, de relajarse, pues es necesario también despejar la mente. ¿Qué hacen ustedes para despejarse? A drink. A drink, limonada fresca, quizás. No, no creo. Ay, sí. Ajá. Ay, sí. One Drinking beer, yes. Only Sí, one. pues, only one or two is okay. Sí, no tiene nada de malo. Una, dos. Lo malo es pasarse, ¿verdad? Y peor, los que son mala copa, esos les tengo miedo. Ah, tampoco. Porque hay unos que son chistosos que les agarra de reírse, vea. Yo soy parlanchín, dice mi esposa, Ah, que de verdad. Bueno. normalmente no dejo de hablar y ya con dos o tres, peor, dice, no paso la Ah, bueno. guitarra, dice. Pero bueno, es ok, está bien. Y cualquier cosa, ¿verdad? Lo que ayude, si un par ayuda, pues ni modo. Hay que ver cómo. Igual salir a veces con esto, qué feo estar uno encerrado todo el día en la oficina, en la casa. Qué horror. Entonces ya salir afuera a ver las plantitas y todo es otra manera. Y uno se siente ver, aunque sea un ratito, el sol de la tarde. Y pues hay que irle buscando. Lado. Pues sí, hay que irle buscando lado. Y ya que se termine esto, primeramente Dios, luego. Y que ya la mayoría vi que ya completaron la plataforma, los felicito, ya este es el último pasito. Ahora vamos a completar la encuesta. Me imagino que sí les llegó el enlace y la información, ¿verdad? Con Sí. su Sí. nombre, todo completo. Vaya, entonces a las 8:45 tenemos la hora para empezar a llenarla, porque a esa hora se nos va a unir alguien de administración que va a estar ahí pendiente de cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien me diga, a mí no me llegó, yo no tengo modo de ellos son los que tienen esa información, entonces ellos van a estar apoyándonos, ¿verdad? En ese sentido. Así que pues ahí vamos a esperar. A las 8:45 entonces vamos a, espero que ya estén los demás también, ¿verdad? Sé que es viernes, hay un par de personas que han tenido un percance algo fuertecito, entonces pues, pero sí, a las 8:45 vamos con la encuesta y pues, a ver, si hay alguien pendiente, yo ayer revisé notas y vi que la gran mayoría, por lo menos el 80% ya terminaron, ya están solventes hasta del examen final, así que los felicito, me alegra mucho eso y pues ahí vamos a estar, si les hace falta o algún ejercicio, pidan ayuda, pidan asistencia, que para eso estamos, no se vayan a quedar sin su diploma, ¿verdad? Por una cuestión que pudimos haber solventado fácil. Así que pues, les preparé ¿cómo se llama? El repaso de ahora.
Así que vamos a empezar con eso. Nadie me dijo nada de los temas, solo Douglas. Así es que, pero igual, pues, hay un par de temas a los que, pues, voy a aprovechar ahora de dedicarles un poco más de tiempo para que repasemos. El manual prácticamente lo terminamos, lo cubrimos. So, let's see. Vamos a empezar con esto que ayer estábamos haciendo. Creo que ven mi pantalla, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. So, this is yesterday's reading. As you remember, esto lo tienen en su en your su presentation yesterday. Yeah, esta es la presentación de ayer, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en esto mientras se unen los demás y puedo pasar asistencia. Les sugeriría que usen la presentación y luego pues yo la voy a modificar y se la voy a mandar porque aquí uní lo de ahora de una vez. So, this is what we have, the yesterday's reading. Remember, this is, well, it's two interviews, right? We have the interview with Diana, and she said, my neighborhood is very convenient. It's near the shopping center and the bus station. It is also safe, but those are the only good things about living downtown. It's very noisy because the streets are always full of people, and the traffic is terrible. And parking is a big problem. I can never park on my own street. I like to live in the suburbs. And in the other hand, we have the interview with Victor Bord. He says, my wife and I live in the suburbs and it's just too quiet. There aren't many shops and there are certainly no clubs or movie theaters. There are a lot of parks, good schools, and very little crime. But nothing ever really happened here. And it takes a long time to drive anywhere. I'd like really love to live downtown. So, based in this reading, we're going to make a list of the advantages and disadvantages of living first downtown. And then we're going to list the advantages and disadvantages of living in the suburb. So you're gonna do that in your notebook. And after that, you're going to write, how do you feel about your neighborhood? How do you feel about your neighborhood? Write about it. I can write here, I live in the suburbs. I do. I live in the suburbs, but it is quiet, it's pretty safe. I like living here in some way, but the traffic is horrible. If I want to go to downtown, I have to spend one or more than 1 hour in traffic. If I need to go to the bank, I have to travel to downtown. I have to travel downtown if I want to go to the supermarket because I don't like going in the supermarket there. It's near my house. No me gusta el super de aquí cerca, entonces siempre voy hasta Santa Tecla y todas estas cositas. Entonces, hagan, por último, ¿cómo se sienten ustedes de vivir en su neighborhood? Algo parecido a lo que está acá, no exactamente igual. Algo, pues, sencillo, parecido. Y esto lo van a hacer en base a la lectura. La parte B, en base a esto. Advantages and disadvantages. Remember, ella vive downtown. Aquí están las advantages and disadvantages. Living, él vive en los suburbs. Y aquí él menciona cuáles son las advantages and las disadvantages of living in the suburb. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Les voy a dar unos minutos para que hagan eso, unos 5 minutitos. Y luego pues vamos a revisar. Hi, good evening.
Hi, Fidel. How are you? Hi. Estamos trabajando en la lectura de ayer, Fidel. Esto lo tienen en la presentación de ayer. En un momentito le voy a mandar la de ahora. Que en la de ahora está esto. Nada más lo dejé acá para que ustedes trabajaran en esto ahora. Son hacer una lista de las ventajas y desventajas de vivir en la ciudad y de vivir en los suburbios, de acuerdo a esta lectura que está en la presentación de ayer. Lo van a hacer así, como en este cuadrito, en su cuaderno. Ventajas de vivir en el downtown y las disadvantages. Lo mismo con los suburbs. Y luego, algo similar, unas tres líneas acerca de usted. ¿Cómo se siente viviendo en su vecindario? Escribir como un poquito, un par de ventajas y un par de desventajas, ¿verdad? Lo que le gusta y no le gusta de vivir en su vecindario. Acuérdense que pueden usar adjetivos, ¿verdad? It's quiet, it's noisy, it's dangerous, it's safe, whatever you want to mention. Good evening, teacher. Good evening, Nelson. Estamos trabajando en esto. Eso lo tienen en la presentación de ayer. Solo tienen que leer y luego hacer una listita en su cuaderno de las ventajas y desventajas de vivir en el centro. Lo mismo viviendo en los suburbs, de acuerdo a lo que leyeron. Y luego unas dos oraciones, un mini párrafo de cómo se siente usted viviendo en su vecindario. Advantages and disadvantages, ¿verdad? Ventajas y desventajas. Acuérdense, usen el vocabulario. Tenemos mucho vocabulario para describir lugares. You can say, my neighborhood is very boring. All the houses are painted with boring colors. Todas las casas tienen colores aburridos. Oh, it's very colorful. It's very beautiful, dangerous, safe. Whatever you want to mention about your neighborhood. I give you a couple of minutes for that, and then we're going to check. Podemos entrar. Nos prestamos un puro colchón. Para dormir ahí mañana lo vendemos.
Okay, volunteer to mention the advantages of living downtown. Me? Okay, Juan, thank you. Okay, near the shopping center, the bus station, it is also safe. Okay, cool. Very good job. Thank you so much. Someone to mention the disadvantages? Me. Thank you, Maria Estela. The Diana neighborhood is very noisy. Traffic is terrible. The parking is a big problem. Excellent. There you go. Thank you so much. Someone to mention the advantages of living in the suburbs? Volunteer. 1, 2, 3, calling Earth. Me? Thank you, Juan. Okay. There are a lot of park, a good school, a very little crime. Excellent. Those are the advantages of living in the suburb. Thank you so much. Do you have the disadvantages, Darwin? Only one. There aren't many shops. There aren't many shops. Very good. Who wants to help Darwin to finish? Thank you so much, Darwin. ¿Alguien más que siga con las disadvantages? Okay, Fidel. Ah, Efraín. No sé quién de los dos habló, a los dos lo mismo verse. Okay. It takes a long time to drive anywhere. It takes a lot of time to drive anywhere. Okay, yes, that's it. Thank you so much. Now, how do you feel about your neighborhood? ¿Quién escribió esa parte? ¿Quién llegó hasta ahí? Todavía no. Nobody? Juan, okay. My wife, my son, and I live in the Casaltepeque La Libertad. Really, this place safe. It's very convenient. It's near the Despensa Familiar and Clinic of East. But also, the traffic something is very difficult and it take a long time drive anywhere. There aren't good school around. Okay, very nice, very complete. Yeah, traffic is like crazy everywhere. Thank you so much. Any other volunteer? Me. Okay. I live in the suburbs. It's very quiet and very safe. I have parks nearby to go with my family. The bad thing is that I have to drive around 45 minutes to go to work. Okay, excellent. Thank you so much. Another volunteer? No more volunteers? Okay, if there are no more volunteers, we're going to move. Ahí pueden ver que está lo que ustedes mencionaron, ¿verdad? Exactamente, es lo que ustedes hicieron, hicieron un muy buen trabajo. Y pues ya aquí empezaríamos como con un review de lo que vimos, ¿verdad? En el módulo, básicamente aquí abarca sección 1 y sección 2 con las preguntas, con el verbo to be, el do y el does. Luego pues nos vamos a mover hasta donde podamos a las 8:45, como les mencionaba, ¿verdad? Se nos va a unir alguien de administración para que juntos hagamos la encuesta, ¿verdad? Y ahí vamos a ir explicando paso a paso cómo se va a desarrollar la encuesta, ¿verdad? Para que no vayan a tener ningún inconveniente, pues sí que ya queden libres de esto. Porque si con una cosita que esté mal
con un guión que le falte, INSAFORT no las va a aceptar. Y ese es requisito para como que les hagan llegar su certificado. Así es que mejor pues vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo juntos y pues esperemos que todo nos salga bien. Igual, ¿verdad? Para los que todavía, porque vi como cuatro que me faltaban con las notas, por favor, tienen hasta medianoche. La verdad que tenían que haberlo hecho ayer, ¿verdad? Pero voy a quedarme revisando, ¿verdad? Sería una lástima. Pero son pocos realmente. Los felicito porque la gran mayoría ya está solvente con la plataforma. Ok, so in this exercise, recuerdan, ¿verdad? Que vimos el presente simple con el verbo to be, ¿verdad? Que decíamos que cuando usamos el verbo to be, ¿qué significa? Ser o estar, ¿verdad? Y él no necesita auxiliares, digamos que es como independiente, él es absoluto, él no necesita auxiliar. Entonces, si usted ve que la pregunta es con el verbo to be, lo más seguro es que vamos a contestar usando el verbo to be, ¿verdad? Igual, si ustedes se fijan acá en la pregunta, el verbo es ser o estar. Are Shelley and Thomas tired? Tired es un adjetivo, es cansado, no es verbo. Shelley and Thomas es el sujeto, son ellos dos el sujeto. Y él, que es el verbo, ¿verdad? Acuérdense que cuando trabajamos con el verbo to be, en la pregunta se escribe al principio, a no ser que sea una WH question, se pone antes la WH word. Y cuando son WH questions, contestamos de diferentes maneras. Tenemos que proveer información. No necesariamente vamos a contestar utilizando lo mismo que tenemos en la pregunta, el mismo verbo o el auxiliar. La diferencia, si se fijan acá en la primera pregunta, es que no es con el verbo ser o estar. ¿Cuál es el verbo en la primera pregunta? Do. Does. Verbo. Live. Ajá, el verbo es vivir. Live. No es ser o estar. El does está funcionando como auxiliar. Entonces, fíjense, cuando hay verbo to be, no hay otro verbo. No hay auxiliar. En cambio, cuando hay un verbo que no es ser o estar, que no es am, is o are, como en este caso que el verbo es live, entonces sí utilizamos auxiliar. En el caso de la pregunta 1, el auxiliar es does, porque estamos hablando de Mrs. Brown, de la señora Brown, ella. Como es ella, tercera persona singular, entonces utilizamos does. ¿Ok? En la número 3, ¿cuál es el verbo? Live. Exactamente. Es live. Igual que la 1, es el mismo verbo. Pero el auxiliar es do. Estoy hablando de ellos. De ellos. De los pingüinos. Entonces, ajá, acuérdense que cuando hablamos de he, she, it, usamos does. Si estamos hablando de I, you, we, they, usamos do. Entonces, vamos a leer las preguntas y las vamos a responder en el cuaderno. Solo lean, por ejemplo, la 1 ya está hecha. Does Mrs. Brown live in California? Y seguimos con la pauta que nos da acá. Aquí me está diciendo que voy a contestar afirmativo. Entonces digo, yes. El sujeto era ella, Mrs. Brown. Yes, she does. En la 2, are Shelley and Thomas tired? Me está preguntando si están cansados ellos. Y la pauta que me da es que voy a contestar como negativo. Dice no. They, que es el sujeto, aren't. Ahora en su cuaderno solo ponen número 3 y la respuesta. No copien la pregunta. De todos modos, ya se las voy a mandar en la presentación. En un momento que pueda dejar de compartir. Gracias.
Yes. Yes, does.
Okay, have you finished? Yeah. Okay, volunteer to read the question number 3 and give us the answer. No, they don't. Okay, thank you so much. So the question is, do penguins live at North Pole? No, they don't. Number 3, a volunteer. Four. 3 or 4? Four. Sorry, yes, number 4. Four. Answer, yes, he does. Yes, he does. Okay, very good. Excellent. And number 5, volunteer? Yes, it is. Yes. Sí, aunque no sea. Yeah, sí, yes. Okay. Number 5. Okay. Sí, miren, voy a poner el puntero porque esa cosa blanca ya me está. Okay, yes, it is. That's the answer. Excellent. Number 6? Yo. Okay. No, we aren't. Excellent. That's the answer. Number 7? No, he doesn't. No, he doesn't. Okay, excellent. That's the answer. Number 8? No, he doesn't. No, it isn't. Is dinner ready? No, it isn't. No, it isn't. Okay, very good. De eso se trata, de repasar y decir, ah, no, si era así, ya me acordé de que se acuerden. Okay, number 9, volunteer. Yes, I do. Yes, I do. Yes. Number 10. Yes, they are. Yes, they are. Cool. Number 11. No, they aren't. No, they aren't. Excellent. Number 12. No, it isn't. No, it isn't. Good. Number 13. Yes, she does. Yes, she does. Very good. Number 14. Yes, he is. Yes, he is. Very good. Number 15. No, they don't. They aren't. No, they? They aren't. Don't. They don't. Mm-hmm. Do they know the answer? No, they don't. Okay. 16. No, I don't. No, I don't. Number 17. No, I don't. No, I am not. Mm-hmm. Vamos a ver, en la 15, ¿qué dice la pregunta? Do they know the answer? Ok, y si la interpretamos en español. Ellos saben la respuesta. Ajá, ¿saben ellos la respuesta? Entonces no podemos contestar con cero estar, ¿verdad? No hace como sense, right? No podemos contestar con am, is o are. El verbo es otro. Saber. No, ¿saben la respuesta? No, they don't. Igual, ¿verdad? Que en el caso este, estás, aquí sí, estás enojado o enojada. Entonces, vamos a contestar diciendo, no, no lo estoy. ¿Ya? Just to recap. And number 18. Yes, it is. Yes, it is. Okay, 19. Yes, it does. It does. Ajá, porque hablamos de un pastel. Yes, it does. Very good. And number 20. No, they aren't. No, they aren't. Very good. You did a nice job. Y la cosa era esto, ¿verdad? Repasar, ¿verdad? Acordarnos así como que ¿qué era ahí? ¿Cómo era ahí la cosa? Otro tema que también discutimos eran los possessive adjectives. Pero antes voy a pasar lista. Y también ya se nos va a unir la persona de la academia
para que veamos lo de la encuesta. Ok, estamos a 19 de febrero, Dios mío. Ok, here we go. Let's see, Darwin Edgardo Ayala. Present. Ok, Delmis Anabel López. Present. Diego Fernando Erazo Canizales. Douglas Isael Vázquez Hernández. Present. Okay. Efraín Antonio Alas Montoya. Present. Okay. Eric Amilcar, él no está. Fidel Coreas Pascual. Present. Thank you so much. Flor de María Carballo. Present. Okay. Henry Samuel, él no está. Juan Ernesto. Present. Okay. Karina no está. Leida. Luis Alonso tampoco. María Adriana. Present. Okay. María Estela. Present. María Vanessa tampoco. Mayra Melanie. Present. Okay. Nelson Alfredo Amaya. Present. Nelson Edgardo Sánchez. Present, teacher. Okay. Reina Beatriz Rodríguez. Present. Okay. Thank you so much for answering. Les decía, no sé si ayer revisé la plataforma y todavía habían notas pendientes. Acuérdense que tienen que estar ya las notas para ayer tienen que estar ya todo completo. Por alguna razón han tenido algún problema en completar los ejercicios, háganlo saber para poder apoyarles. Yo tengo hasta ahora medianoche para actualizar el reporte y ya no voy a poder modificar nada. Así es que si todavía hay un ejercicio que no entiendan, que les dio problema, que está por... pueden corregir, acuérdense, ¿verdad? Para que les dé la nota. La nota mínima es 8. Es parte de los requisitos que deben cumplirse. Así es que si todavía les falta, háganlo después de la clase. Yo todavía me voy a quedar por lo menos unos 30 minutos, 45 más. Después de la clase, por si necesitan apoyo con algún ejercicio, pues me pueden escribir. Igual voy a estar ahí actualizando las notas una hora después de la clase para ver que todo pues les salga bien y poderlas actualizar hasta donde estén, ¿verdad? Ahorita les estoy mandando la presentación de la clase. Las primeras diapositivas son las que nos quedaron pendientes ayer, así es que las pueden ignorar o las pueden eliminar. Me imagino que todos recibieron el correo de la encuesta, ¿verdad? Sí. Okay. Teacher, y a mí me las puede enviar al personal. ¿El qué cosa? ¿A la presentación? Sí, como no estoy en el grupo. Sí, ahorita. Quiero ver usted... Ya la vi. ¿Quiero ver? No, creo que no es este. Ahorita la busco. O mándeme un hola para saber cuál es. Y que tengo un montón de... Sí, me imagino. Gracias. Ahorita. Para saber qué. Ok. Vamos a... Creo que se las mandaron por dos medios, ¿verdad? Lo de la encuesta. Por WhatsApp y por... Uh-huh. Creo que en WhatsApp hay cierta información que no... Es como solo por si acaso, ¿verdad? Como para que la tengan en dos. Y es conveniente, ya les voy a explicar por qué. Solo quiero mandarle
Adriana, lo presenté. Yo nunca me pude hacer multitask. No puedo hacer tanto la vez. Vaya, ahí está. Gracias. Ok, eso es porque hay información que van a tener que copiar y pegar, ¿verdad? Esto es con el objetivo de que pues sea más la información más, ¿cómo decirlo? Que no hay, con menos probabilidad de error. Okay. ¿Cómo le puse? Déjame revisar ahorita. Voy a minimizar esto para poder ver la encuesta. Okay. Ready. Ok, so vamos a ver esto de la encuesta. Creo que va en mi pantalla, ¿verdad? Yes. Ok, so ustedes han recibido un WhatsApp similar a esto, es lo que ustedes recibieron, ¿verdad? Ahí está su información. Sí, un enlace. Esto lo recibieron ustedes por WhatsApp y también por correo. En ambos. So, ustedes están ahorita en su computadora y ahí es donde pueden hacerla. Es como más práctico, pero igual si están desde el celular, lo pueden hacer desde el celular. Les voy a explicar ahorita paso a paso y después cuando les termine de explicar, les vamos a dejar un tiempo para que ustedes puedan desarrollar la verdad con calma, pero ahorita sí quiero que estén como que estemos como ya claros qué vamos a poner en cada espacio. Ok, este es el WhatsApp que ustedes recibieron y también es la misma información que tienen en el correo. Acá dice datos del curso, donde dice orden de inicio, ustedes ven un número, ¿verdad? Eso lo van a copiar. Van a dar copy y paste en la encuesta. Esto es porque tiene que ir así merito como se ve acá con guiones, con la pleca y todo. Así lo quieren Safor. Y como algunos tenemos el problema, a mí me pasa, soy disléxica. A veces pongo letras que no son o números que no son. O pongo de más o pongo de menos. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es sombrearlo, copiarlo, así como está, copy, paste, ¿verdad? Copiar y pegar tal como está, donde dice orden de inicio. Luego van a llenar un campo que dice nombre de su empresa según INSAFOR. Ahí en el correo se les mandó también, ¿verdad? Así como los inscribieron a ustedes el nombre de la empresa. Así, este es solo un ejemplo, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene su información diferente, ¿verdad? La empresa, según aparece, según nombre, razón social, así como está así en el correo, así lo van a poner ustedes. Igual pueden copiar y pegar para evitar, ¿verdad? En el espacio donde dice nombre del proveedor con el que se capacitó, es inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International. Eso lo van a ver en un menú que es un drop-down menú y de ahí ustedes lo van a seleccionar. Nombre del curso, igual, así como aparece en el documento, que en el correo que se les envió, inglés, principiante, módulo 1. Si puede, cópielo, péguelo. Así como está ahí, no van a poner básico 1, por ejemplo. No, así como se ve ahí el nombre del curso, copiar y pegar. Efraín, ¿tiene una pregunta? En el caso de mi persona, la información recibida en mi correo, no me aparece el nombre de su empresa según INSAFOR. El resto de puntos sí está tal cual usted lo posee. Sin embargo, en el apartado del nombre de su empresa, según INSAFOR, no lo tengo yo. ¿Y los demás? (Ríe)
Veanme los demás. Yo tampoco lo tengo, teacher. Ok, entonces ahí ustedes, si no lo tienen, ustedes se recuerdan. Tampoco, teacher. Ah, bueno, entonces se los dejaron así para que ustedes lo pongan. Entonces ustedes ponen el nombre de su empresa según los se inscribieron en INSAFOR, ¿verdad? Así como llenaron los papeles, así lo ponen, ¿verdad? Si les aparece vacío, entonces es que usted lo va a digitar. Traten de, por favor, hacerlo con calma para escribirlo bien, ¿verdad? Sí, entonces si ese espacio les aparece en blanco es porque ustedes lo van a llenar. ¿Qué más? El nombre del curso, la fecha de inicio, a tal cual la tienen ahí. Esa sí la tienen, ¿verdad? Sí. Y la fecha de finalización, la misma fecha que ven ahí. Sí. Luego una pregunta. ¿Sí? En el caso mío que comencé 3 días después, ¿me avisaron? ¿Pongo la fecha que yo comencé? No, tienen que poner la del curso. Pero entonces sería como que yo falté los días. Flor, ¿me puede apoyar en eso, Flor? Hola, Flor. Flor Sánchez. Bueno, creo que... Bueno, voy a preguntar, yo sé que tiene que poner la fecha así, como iniciamos todos, ¿verdad? Pero déjeme, voy a escribir, a ver si alguien me contesta. Voy a escribirlo. Okay. Ok, sí, me están diciendo de que tiene que ser así, 25 de enero 2021. Aunque usted se haya incorporado días después, sabemos que fue no porque usted no quiso, ¿verdad? Sino que fue un malentendido ahí con la inscripción. Pero ponga la fecha que aparece ahí, 25 de enero de 2021. Ok, gracias. Así como aparece, ok. Gracias, Flor. Y luego, ahí les va a aparecer un enlace, ¿verdad? Este enlace ustedes solo van a hacer un clic y lo va a llevar a lo que es la encuesta. Sí. Lo primero que van a ver cuando ustedes hagan clic en el enlace es esta portada que les aparece acá. Donde dice, la primera que van a ver ahí es ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones, pleca, que será, es lo que les decía, ¿verdad? Es la orden de inicio que les aparece en el correo, puede copiar y pegar, ¿verdad? Para evitar comernos un número o ponernos uno de más, vamos a cortar, a copiar y pegar, así como dice aquí, copiarlo y pegarlo, es el número que van a pegar ahí donde dice orden de inicio. Nombre completo, van a escribir su nombre completo así como les aparece en el DUI, como se inscribieron, ¿verdad? Completito. El correo electrónico va a ser el que proporcionaron en la inscripción, ¿verdad? Si usted dio el correo de la empresa, ese ponga. Si usted al inscribir se dio el personal, ese es el que tiene que poner. Tiene que ser estrictamente el correo electrónico que usted brindó al momento de inscribirse. Yo tengo una pregunta. El nombre va a ser... ¿Con mayúsculas y minúsculas o solo mayúsculas? O como quieran. El nombre, pues preferiblemente así, ¿verdad? La primera letra mayúscula, las demás minúsculas. Ok, y hasta con las tildes y todo. Sí, así como está, ¿verdad? En el DUI, como se inscribió. El número de celular, igual, ¿verdad? El número que usted proporcionó para inscribirse, porque hay personas que manejan un número celular para el trabajo y uno personal, ¿verdad? Entonces, tiene que ser el con el que usted se inscribió, el que proporcionó para inscribirse. Luego, aquí seleccionan donde dice sexo, solo van a seleccionar femenino o
masculino, ¿verdad? La empresa donde trabaja, igual, pues ahí usted va a tener que escribir, ¿verdad? Su respuesta. Ahí va a escribir usted la empresa donde trabaja, tal y cual se inscribió, ¿verdad? Nombre del proveedor. Aquí en este número 7 le va a salir un menú en el que usted va a dar un clic acá, en esta flechita que está para abajo, y le van a aparecer... Y les van a aparecer varios proveedores, varias academias de inglés. Ustedes van a seleccionar esta. Sí, aquí van a ustedes a hacer un clic donde dice inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International. Aquí van a dar un clic. Luego tenemos la número 8, nombre del curso. Igual. Cópielo y péguelo, así como les aparece en el correo que se les envió. Ese es el nombre del curso que van a poner, copiar y pegar. Luego van a llegar al número 9 que dice valore los siguientes aspectos relativos al curso. Allí vamos a leer y vamos a seleccionar. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Si usted cree que 2 horas fueron... suficiente, si ahí ustedes valoren si es insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente, ustedes seleccionan aquí, ¿verdad? A su criterio. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso, los contenidos, los temas que hemos visto? Igual, ¿verdad? Y seleccionan a su criterio una opción de estas. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Estamos hablando de la plataforma, de la herramienta de Zoom, de lo que hemos utilizado, ¿verdad? Materiales y etcétera para desarrollar el curso. Ahí ustedes seleccionan según su criterio. Luego, ¿en qué fecha inició? Pues ahí, copiar y pegar la que está en el correo. La que finalizó, igual. Copia y pega la que le aparece en el correo. Por último, creo que es la... No, hay más todavía. La 12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Cómo se siente? ¿Se siente satisfecho o se siente insatisfecho? ¿Cómo se siente al finalizar este curso? Ahí ustedes seleccionan. Luego... En el 13, pues ahí usted menciona qué otros cursos son de su interés, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le gustaría aprender? Mecánica, Excel, Word, computación, hacer curtidos, costura. Ahí ustedes seleccionan qué le gustaría aprender. Y en los comentarios, pues ahí ustedes pueden expresar, ¿verdad? Cómo se sienten, cómo se sintieron en el curso, ¿verdad? ¿Qué les pareció su opinión? Luego, cuando ya hayan terminado, antes de darle enviar, revisen, denle una ojeadita, ¿verdad? Que todo esté completo, revisen todo. Vuelvan a leer, porque si se envió y de repente usted dejó ahí ya vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, antes de darle clic aquí en enviar, vuelva, ¿verdad? Vuelva a revisar todo desde el 1. Revise que todo esté completo y luego le da clic donde dice enviar. Una vez haya hecho eso, le va a aparecer esta pantallita. Le va a aparecer esto cuando usted le da enviar. Ahí nos vamos a detener un momento porque esto que usted ve acá es el comprobante de que usted hizo la encuesta. Acuérdense que esta encuesta es requisito para que usted pueda obtener su diploma, ¿verdad? Es uno de los 3 requisitos. Usted estuvo presente, cumplió con el tiempo que debía estar conectado, usted cumplió con sus asignaciones de la plataforma, y en tercero, usted cumplió con esto, ahí está su certificado. Pero si una de esas cosas falta, vamos a tener inconvenientes. Así es que a esta pantallita que a usted le sale de último, le vamos a tomar un screenshot. Vamos a tomar una fotito, una captura de esto y con esa captura
Este es el comprobante que usted la hizo la encuesta. Ese lo va a mandar al WhatsApp del grupo, ¿verdad? A donde estamos todos. Usted me va a mandar esa captura y le va a poner su nombre completo. ¿Ok? Para saber que, porque aquí no dice el nombre. Si ustedes se fijan, no dice nombre por ningún lado. Entonces, para saber de quién es el comprobante, manden la captura con su nombre al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Con su nombre. A mí se lo mandaron. ¿Sí? Teacher, en mi caso lo voy a mandar siempre al personal. Adriana. Sí, mándemelo porque como usted no está en el grupo de WhatsApp y yo lo voy a reenviar al grupo. Gracias. Sí, mándemelo así y póngale todo su nombre. Nombre bueno. Y apellido completo. La fotito con su nombre y apellido todo completo. Está bien. Así que pueden empezar la encuesta y cualquier cosa, aquí estamos. Gracias. Los okay. Comentarios que podríamos poner ahí. Gracias, Juan. Ya recibí la suya. Ya está en el grupo, así como lo mandó Juan. Por favor, los demás con todo su nombre okay. Completo. Háganlo tranquilos, lean bien. No hay prisa. Aquí los estoy esperando.
teacher. Dígame. Inglés corporativo regal internacional, vea. El proveedor. SADCB. Sí. ¿Sí? Ahí sí. Selecciona el que dice así. Exacto. Bien. Gracias.
A decirle iba a Darwin, no le puso el nombre, pero sí ya lo vi que está en la misma foto. Gracias, Darwin. Ok, teacher. Aquí regresando ya de la compu. Ok. Hemos vuelto. Tiene que ser la fotito de la última parte, María Estela. Creo que sí. Solo me sale el enlace de la encuesta. Ah, sí, teacher, ya voy a revisar ahorita. Ok. Ok, Nelson, gracias. Teacher, dígame. Tengo el mismo problema de Efraín, de que no me aparece el nombre de la empresa, así como solo me, o sea, no me aparece nada. Sí. Entonces, ¿se lo pongo así como, como es o? Sí, así como es el nombre de la empresa. Uh-huh. Bueno, gracias.
Perdón, teacher, el número de la orden de inicio, ¿dónde fue que dijo que lo encontrábamos? La orden de inicio les aparece en el en ambos. Ya ahorita les muestro la presentación. Acá, en la primera cosita que dice datos del curso, esta es la toma de lo del WhatsApp. Datos del curso y ahí dice orden de inicio, es este montón de números que ven acá. No sé, le llegó en el WhatsApp y también le llegó a su correo. Este es como un ejemplo nada más. Pero sí, en ambos, esa sí debe de estar en ambos, en el correo y en el WhatsApp. Ok. Esos números así hay que copiar y pegar para que no vayan a, no vayamos a poner uno de más o de menos. Y así como está con guión, pleja, así como le aparece, así córtelo, así copie y pegue. Teacher, uh-huh. Ya se lo envié a su correo personal, María Adriana. Pero fíjese que me sale el enlace de la encuesta y la encuesta sale vacía. No sale como que ya la terminó. Cuando usted termina y le da clic al botón verde que dice enviar, le sale una, no es el enlace lo que, porque el enlace sale ahí en blanco. Lo que le sale al final, cuando usted le da clic a este botoncito, ¿ve la pantalla aquí? Cuando usted la termina de llenar y le da clic aquí donde dice enviar, le sale esto. Esto es lo que necesitamos, la fotito de esto, una foto de esto con su nombre, porque el enlace es lo que me sale ahorita que me mandó. Si no, vuelva a hacer y pues hay que, pero sí hay que enviarla ahora mismo. Me faltan todavía. Si tuvieron algún problema, vuélvanla a llenar, no hay problema. So, vuélvanla a llenar y cuando se termine. O sea, teacher, que se me desactivó. Ya la había hecho. Sí, le va a tocar volverla a hacer. Sí, definitivamente. Bueno. Ok, veamos, tengo ya la de, está la de Juan, ya está bien, Mayra, Beatriz, Efraín, Anabel, Douglas, Flor, Darwin, Nelson y Fidel. Los demás terminen, la sigan trabajando y los que ya la terminaron pueden avanzar en el ejercicio de los possessive adjectives. Ya les mandé la presentación. Este es un tema que ya vimos. Voy a estar pendiente de que sigan con la encuesta. Los que me faltan todavía de la imagen, así que háganla tranquilos. Háganla tranquilos y los que ya terminaron, pues sigamos acá en los possessive adjectives y luego nos alcanzan los que aún faltan con la diapositiva, ¿verdad? Ok, possessive adjectives decíamos que los utilizamos para que para denotar posesión. Para mostrar o para indicar posesión, que algo
le pertenece a alguien, ¿verdad? Y dependiendo del pronombre o de quién estemos hablando, lo vamos a utilizar, ¿verdad? Si hablo de algo que le pertenece a ella es her. Si es algo de él, his. Si es algo que pertenece a un objeto como un animal, usamos its. Si es algo que me pertenece a mí, uso my. Si es algo que te pertenece a ti o a ustedes, usamos your. Si es algo que nos pertenece a nosotros, usamos our. Y si es algo que les pertenece a ellos, usamos el possessive their. Entonces, el primer ejercicio, básicamente, vamos a ir viendo el pronombre y escribir el possessive adjective que le corresponda. Where is my book? Where is? ¿Cuál iría? Our teacher. Ese es básicamente este ejercicio. Y el segundo es, van a seleccionar A, B o C. El primero es como práctica, viendo aquí el possessive y el pronombre. Y ya en el segundo, pues este, es multiple choice. Pueden avanzar con esas dos y los demás pues sigan en la encuesta. Ya poquitos faltan. Estamos esperando solo la de María Estela y María Adriana. Continúen con la encuesta y los demás pueden avanzar con las dos slides que les dije.
¿Cómo van María Adriana, María Estela? Teacher. Dígame. Fíjese que. Teacher. Fíjese que ya la completé nuevamente, pero como la he hecho desde mi celular, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, entonces, para tomarle, yo lo reenvié desde acá a su WhatsApp, pero y ahora bien, para que no me suceda lo mismo, para tomarle la fotito. ¿Cómo hago en este caso? Ya le sale lo que le dije. Sí, no sé si se la muestro. No sé si me va a ver. Sí, lo veo en el celular, pero no sé qué tipo de celular es como para decirle cómo tome el screenshot. ¿Qué celular es? Porque el mío es, tengo que apretar dos botones a la vez para que tome la foto. Ah, ya. Sí, así es también aquí al lado. Ajá. Hay que apretar. ¿Y le sale que tiene la captura ya? Quiero ver. ¿Le sale en su galería de fotos? Para reiniciarme, permítame, estoy probando, dicho. Una consulta. ¿Sí? Y si se inicia un segundo módulo, ¿nos confirmaría cuándo se va a iniciar? ¿O ya el lunes? Les van a mandar un correo, me imagino que la otra semana. Porque si todavía no... Sí, la otra semana. Lo ideal es de que vayan uno después del otro, ¿verdad? Pero si no se reúnen todo a tiempo, a veces dan como una semana de por medio en lo que terminan de ajustar los grupos y los papeles y ya se da el inicio la siguiente semana. Entonces me imagino, lo más seguro es de que la siguiente semana no vayan a tener clases y se les avise en ese lapso, entonces tienen que estar pendientes. Ok, muchas gracias. Ok, no sé cómo van con con el ejercicio, ¿terminaron? Yes, finished.
Okay, so this is where we stop, so you could develop the exercise. Este, vamos a seguir revisando este ejercicio y María Adriana y María Estela, no se preocupen, aquí estamos pendientes. Okay, so let's see. Here is our teacher, we said here, the answer, right? Yeah. Now, volunteer to read the next one. Let's see, Juan Ernesto. She goes to with her brother. Mm-hmm. Thank you. Douglas? Sí, sería their fireworks in a car factory. Thank you. Flor de María. Laptop is very expensive. Okay, excellent job. Nelson Sanchez. His favorite hobby is tennis. Very nice. Let's continue. Fidel. Or Mayra, please. Yes. My husband and I want to go to Paris. Okay. Thank you so much. Darwin? We want to see it historical moment. We want to see it historical monument. Very good. Thank you so much, Efrain. Okay, se me han ido por ahí unos, creo que están asistiendo a los compañeros. Okay, Leila. Leila, Flor de María, likes. Likes her dog. Perdón. Oh, sí, así Leila likes her dog. Sí, a, ella, a Leila le gusta su, su perrito de ella, ¿verdad? Como le pertenece a ella, sí, es her. Está correcto, Flor. Don't worry. Okay, Nelson Amaya. His name is Bobby. Very good. Thank you so much. Now, two students didn't do their mathematics homework. Okay. Now, next one, Douglas. What is the answer here? It's. I have a car. It's color is black. Okay, thank you so much. Nelson Sanchez, we. Vaya. Sorry. We have dog. His name is Pancho. All right, thank you so much. Nancy, Mayra, Melanie. Nancy is from England. Her husband is from Australia. Thank you so much. Fidel. Anne and Nadia. Anne and Nadia go to high school. And their little brother goes to primary school. Primary school, very good. Good job, Fidel. Let's see, Darwin?
Alan has a van. His van is very old. It's very old. His van is very old. Good job. Let's continue, Juan. We go to high school. Our high school is fantastic. Mm-hmm. Cool. Thank you so much. Let's continue. Douglas? I like singing. I like singing here. No. My mother sings with me. With me. Okay, very good. I like singing. My mother sings with me. That's it. So this is our review. Remember that we studied, estudiamos possessive adjectives, possessive pronouns, y los posesivos con los nombres, ¿verdad? También practicábamos esto. So remember that después del possessive adjective va un noun. ¿Qué es un noun? Una cosa, cualquier cosa que nos rodea es un nombre. Entonces, después de un possessive adjective, sigue un algo. Regularmente, si usamos un possessive pronoun, ese algo va antes o ni siquiera se menciona. Si ya está como claro de qué estamos hablando, ni siquiera se menciona. Y también veíamos que la escritura es un poco diferente, ¿verdad? De un possessive adjective a un possessive pronoun. Y veíamos estos ejemplos. These are my socks. These socks are mine. Es básicamente decir lo mismo. Son dos estructuras gramaticales similares. Aquí estoy diciendo, estos son mis calcetines. Y aquí digo, estos calcetines son míos. So it's like the same, but in two different ways. Y la diferencia es un possessive adjective va seguido de un nombre. Un possessive pronoun lleva el noun antes o ni siquiera se menciona si no es necesario. Y veíamos cómo cambia un poco la escritura en algunos de ellos. My is adjective, pronoun mine, your, and then the pronoun yours. His, and then the pronoun his. Her is hers, ours, and theirs. También explicamos cómo hacer possessive con los nombres propios. Now, we have this conversation, en esta conversación se pone en práctica, ¿verdad? Gracias, María Adriana. Gracias a usted, teacher. Estamos pendientes, ya estuvo con eso, ahorita lo reenvío, muchísimas gracias. A usted. Vamos a practicar la conversación, ¿ok? So, let us repeat. Great. 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 Our clothes are dry. Where is my new blouse? Where is my new blouse? Where is my new blouse? What color is it? What color is it? It's white. It's white. Here is a light blue blouse. Here is a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. No, it's not mine. It's mine. It's a disaster. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Our clothes are light blue. Here is the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? They are mine. Sorry. Sorry. Okay, questions. Mm-hmm.
Present. Vocabulary, pronunciation. Disaster. What is the pronunciation? Disaster. 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 Any other? No question. Okay. So, if there are no more questions, I'm going to place you in the section groups. Los voy a poner en grupos para que puedan, ¿cómo se llama? Practicarla. Vamos a practicar un ratito. Lo voy a poner en grupo chiquito para que sea más rápido. Y la conversación ya la tienen en sus presentaciones, en las diapositivas. So let us join the rooms and practice the conversation. Beatriz y Delmis, la voy a reasignar. Beatriz y Delmis. Ok, Beatriz y Delmis, las voy a reasignar a un grupo. Espero que se nos unan. Me han dejado a Efraín solo.
I see everybody's back again. No se me ha quedado nadie, ¿verdad? Okay, so let's move on. Now, let us put into practice what we studied about the possessives. Vamos a practicar lo que estaba en este cartelito acá en este ejercicio. Okay, so aquí vamos a ir seleccionando. Les voy a dar un par de minutitos para que más o menos vean cuál de estas dos opciones iría acá en base a lo que veíamos en este cartel. Cuando es un possessive adjective y cuando va a ser possessive pronoun. Les voy a dejar la pantalla acá y ustedes pueden consultar el cartelito de la gramática ahí en su teléfono. Okay, let's check. Okay, we have the first one is already done. Let's see. Hey, these aren't our clothes. You're right. Are over there. ¿Cuál era la respuesta aquí? Our or ours? Ours. Ours. Exactly. These aren't my gloves. Aha. Are they yours? Yours? No, they are not mine. Ask Sally, maybe they are hers. Okay, y aquí cuál es la pregunta para empezar con la pregunta, ¿cuál iría aquí? Whose, yes, esa es la palabra para la pregunta. Whose shirts are these? Are they Julie's and Pat? No, they are not. Theirs. Their shirt or their shirts? Their.
their, ajá, esta, their shirts. Ajá, porque va seguido de un nombre, their shirts. But these socks are theirs. Aquí sí, theirs. And these shirts are yours. Yours. Okay, good. Now, here we have another conversation. Esta conversación es like para recordar un poco, ¿verdad? Cómo iba las preguntas en el simple present, que es lo que también ya practicamos a un inicio. Pero igual, vamos a practicarla en grupo, pues, porque ya no tenemos mucho tiempo. Ya se nos está terminando. Pero igual la vamos a practicar. It's pronunciation. Let's repeat. So, Justin, what do you do in your free time? So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. Oh, I don't play this sport. What do you mean? What do you mean? I just watch them on TV. I just watch them on TV. Okay, so vamos a hacer esto. Un poco injusto porque creo que hay más caballeros que señoritas. Pero vamos a ver, las señoritas todas al mismo tiempo. Repetimos aquí Lauren y los caballeros Justin. Cuenta tres, ladies, we start. 1, 2, 3. So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? My favorite are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play any sports? Oh, I don't play sports. What do you mean? I just watch them on TV. Very good. Ahora vamos a cambiar. Solo que vamos a corregir dos palabras que escuché por ahí. Mispronounce this. Acuérdense, es favorites. Favorites. Esta es como con I. Athlete. Athlete. Ok, solo que ahora vamos a cambiar. Los caballeros empiezan y luego en la parte Justin son las señoritas. Gentlemen, ready? 1, 2, 3. So, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? My favorite are baseball and soccer. When do you play this sport? I watch them on TV. Okay, cool. Very good. Now, remember the structures of WH questions. Para recordar la estructura de las WH questions, tenemos este cartelito, ¿verdad? Decíamos que primero va la WH word. A veces son compuestas de dos palabras como what sports, how often, what time. Hay otras que solo son una como who, when, where. Después de la WH word, escribimos el auxiliar, do, o si es tercera persona singular, does. Luego el sujeto, luego el verbo y un complemento en caso que sea necesario, ¿verdad? Y que lo haya.
Y aquí tienen pues un cartelito ya explicando la estructura con su respuesta. Vamos a practicarlo. Let's repeat. What sports do you play? What sports do you play? I play hockey and baseball. I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? Who do you play baseball with? I play with some friends from work. I play with some friends from work. Where do you play? Where do you play? We play at Hunter Park. We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. We practice on Sundays. What time do you start? What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Okay, good. Now, in this exercise, you will complete, van a completar la conversación con la WH question correcta, que es la que tienen acá, ¿verdad? Y en la siguiente es leer la respuesta y escribir la pregunta. Igual esa es, le va a servir como lo que esté en el cartelito, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la respuesta era, I like a lot of sports. But I really love volleyball. Entonces la pregunta era, what sports do you like? Aquí la respuesta dice, I usually play with my sister and some friends. Si está respondiendo, usualmente juego con fulano y fulana. ¿Cuál fue la pregunta? Vean aquí. Who do you play? Ajá, ¿y por qué duraron? Es who. Ajá. ¿Con quién? Porque el who es para preguntar con quién. Bueno, el who es para quién y el con es el que ponemos al final. Acuérdense que en ese tipo de preguntas es who al principio y with al final, cuando queremos saber con quién. Who do you play with? ¿Con quién juegas? I usually play with my sister and some friends. Aquí si la pregunta es, we practice on Saturdays. Practicamos los sábados. Entonces, ¿cuál era la pregunta? When do you practice? Esta es la opción uno. Pero si usted quiere poner, what time do you start? Or what time do you practice? It's okay. Entonces esto ya es como para más o menos guiarlos si ustedes, hay gente que imprime las diapositivas y ahí para poder escribir en ellas y etcétera, ese ya es pues opción de cada quien, ¿verdad? Y pues con eso estaríamos terminando el repaso. Esto sí lo pueden hacer ustedes en su tiempito libre, darles un ojito, ¿verdad? Mientras se llega su momento de la próxima, yo creería que lo más que se van a tardar es una semana, ¿verdad? En volver a hacer el inicio. Lo normal es eso, es una semana y luego vuelven a clase. Entonces estemos pendientes, pues si pueden darle una respuesta al material, completar y todo, háganlo, porque parece mentira, pero en una semanita que tienen de practicar se va a sentir. Así que manténganse activos practicando. Y pues espero verlos en el próximo módulo. Y si no, igual pórtense así de bien y aquí de excelente. Que si no los veo en el módulo, lo veo después. Ya me ha pasado. Que me lo Thank you very trabajo. Much. Porque. Dígame. Y solo este horario existe. Fíjese que con este programa. Pero yo tengo entendido que hay un grupo de las 6 de la mañana, pero ese no siempre está disponible porque tiene poca la gente que madruga.
Sí, porque ustedes tienen que mañanear. Acuérdense que era 2 horas. Y este tendrían que levantarse súper tempranito para estar conectados a las 6. Y este, y van a empezar a trabajar a las 8, ¿verdad? Entonces, a veces se complica y por eso ese grupo casi no es raro. Y como hay un mínimo, si el grupo no cumple con el mínimo de participantes, entonces no lo habilitan. Entonces, ese rara vez se habilita ese grupo de 6 de la mañana a 8. Entonces, ese casi no. Normalmente este programa es ya de 8 porque ya es ahora. La mayoría de gente ya llegó de trabajar, ya cenó, ya puede tomar la clase y dormirse. Entonces este es el que más demanda tiene. Okay. Y el otro. Thank you. Thank you, teacher. Thank you very much. Gracias. Teacher, en la plataforma, teacher, en la plataforma, ¿cuánto tiempo? ¿Siempre están los videos? Sí, solo que la cierran. Hay un momento en el que ustedes ya no pueden accesar. Pero en YouTube siempre quedan, en la playlist de YouTube. Ustedes tienen un enlace que es una playlist de YouTube. Esa siempre está. Uh-huh. Sí. Si ya no los pueden ver en la plataforma, los pueden ver en YouTube. Pero sí, con las evaluaciones, los que están pendientes tienen unos pocos minutitos. Me voy a quedar como una hora más para actualizar el reporte. Ok, si quieren corregir o si les hace falta. Gracias, la... teacher. Bye, thank you, bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Ya no se ponga mal.